And he don't want nobody else sitting in the light, in the light. Hola chicos. Bueno, ya tengo este video aquí que estaremos usando. Esta es una de las tres formas que les enseñaré a hacer. Este es con fondo liso, que es blanco, que no tiene nada estorbando. Vamos a ir a seleccionar Chroma Key, y vamos a quitarle el fondo liso que es de un solo color. Y lo ajustas como lo vean bien. En este caso puedes dejar el video en velocidad normal. Ya solo pones el video normal abajo, pero al video que le quitamos el fondo, le vamos a poner sombra blanca para que se vea mejor. Ya solo pones lo que quieras bajo las editas y eso, y así quedó. Esta es la segunda forma, en la que el fondo es liso y hay algo estorbando jeje. Pero para esto necesitamos la versión Alligmotion 3, 4. O sea la última versión. Vamos a seleccionar lo que estorba con el dibujo de vectores. Vamos a seleccionarlo. Vamos a bajar la opacidad para ver mejor y por debajo. Y vamos a ir a las llaves para transiciones. Y vamos a hacer transición cada vez que se mueve. Agregas una llave. Recorres y agregas otra llave. Así conforme se mueva. Y moviendo los puntos. Y así vamos a ir moviendo los puntos. Ya que lo tenemos, vamos a subir la opacidad y vamos a poner este desenfoque gusano jaja o algo así. XD. Y vamos a seleccionar el video y el dibujo que hicimos y vamos a excluirlo del video picándole a esta cosa. Y ahora solo hacemos lo de la vez pasada. Quitamos el fondo liso. Agregamos sombra blanca y ya lo editas como quieras. Y ya bro. Así por cierto te recomiendo que tu video esté en cámara lenta. Para que te sea muy fácil. Para esta tercera forma es más difícil porque tienes que marcar todo lo que quieres dejar sin fondo. Como pueden ver a Charlie, se mueve toda obviamente te recomiendo ponerla en cámara lenta. Y con el dibujo de vectores vamos a comenzar a seleccionar lo que desees. Ya cuando esté marcado vamos a bajar la opacidad de nuevo. Y vamos a ir moviendo punto conforme se vaya moviendo lo que seleccionaste. Con las llaves. Eso va a ser un poco más tardado, porque vamos a ir moviendo todos los puntos conforme el video. Ya como la vez pasada subimos la opacidad y ponemos el desenfoque, lo ajustamos para que no quede muy borroso. Ya cuando tenemos eso seleccionamos el video y el dibujo de vectores. Presionamos aquí y listo. Ponemos sombra blanca, ya con esto pones el video original debajo de tu enmascaramiento y ya lo editas como gustes y así queda bonito. Recuerda que eres importante. Te amo, bebé.